Después de que el rey no propusiera a ningún candidato, ya todos piensan en las elecciones del 26 de junio, aunque antes de que lleguen el presidente del Congreso ha querido valorar positivamente el trabajo de los grupos durante estos últimos 4 meses. Que en una situación inédita hayamos sido capaces de no solo de seguir precedentes parlamentarios, sino de crear precedentes que pueden servir para legislaturas posteriores, el que hayamos sido capaces de debatir y discutir mucho, pero también de acordar, demostrando que es posible el acuerdo entre diferentes. Mariano Rajoy, por su parte, ha mostrado su resignación con volver a las urnas. Eso sí, considera que es mejor que un gobierno a la valenciana. Que es mejor repetir elecciones que un gobierno a la valenciana como el que pretendían algunos en nuestro país. Pedro Sánchez ha confesado que se equivocó en llamar indecente a Mariano Rajoy, aunque sigue pensando que este no debería presentarse a los comicios. Me equivoqué en la forma, pero no me equivoqué en el fondo. Que en las próximas elecciones del 26 de junio también los españoles estamos llamados y convocados a que el Partido Popular y Mariano Rajoy asuman sus responsabilidades políticas. También Albert Rivera ha hablado sobre el 26J. El líder de Ciudadanos ha propuesto enviar un mailing único de todos los partidos y así ahorrar millones de euros. Actualmente el gasto al que se puede alcanzar, por mailing de los partidos es hasta de 30 millones de euros. Ciudadanos propone reducirlo a un solo envío que supondría 5 millones de euros, 25 millones de ahorro. Desde Podemos también miran el futuro y no descartan nada en las negociaciones con Izquierda Unida. Vamos a mantener el acuerdo con toda la prudencia posible para intentar que llegue a buen puerto, porque somos prudentes y porque podría frustrarse. Podemos también ha confirmado que cuenta con Victoria Rosell en las listas, pese a estar investigada por el Tribunal Supremo.